quizás no entiendo. O tal vez está faltando amor. Dime lo que estás sintiendo. Que necesitas respirar un tiempo para pensar. Tener valor de decir que ya no quieres más. Es más fácil si lo dices tú. Pero dime cómo quedo yo. Dime cómo hago con este amor que se niega a decir que no. Pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas tiempo, amor, porque yo no te quiero soltar. Tengo miedo que pueda pasar, que te olvides de mi cuerpo, que te olvides de mi nombre. Si sabes que yo soy tu hombre, dame una oportunidad. Soltar. Tengo miedo que pueda pasar, que te olvides de mi cuerpo, que te olvides de mi nombre. Si sabes que yo soy tu hombre, dame una oportunidad. No me pidas que te deje ir, no es fácil para mí. Que yo no sé qué hacer sin ti. Si tú no estás, me muero. Y de verdad que contigo no quiero estar así. Como si no me conociera y parece, se me acabó contigo toda la suerte. Ahora solo me quedan fotos para verte. De un día a otro conmigo cambiaste toda. Me dices que quieres estar sola. Los minutos parecen horas pensando en ti. Ese deseo no se controla. Pídeme lo que tú quieras, pero no me pides tiempo, amor, porque yo no te quiero soltar. Tengo miedo que pueda pasar, que te olvides de mi cuerpo, que te olvides de mi nombre. Si sabes que yo soy tu hombre, dame una oportunidad. Yo siento que te perderé, seguro me arrepentiré. No estar así ya no hay modo, pero al menos sí por qué. Como si no me conociera y parece, se me acabó contigo toda la suerte. Ahora solo me quedan fotos pa' verte. De un día a otro conmigo cambiaste toda. Me dices que quieres estar sola. Los minutos parecen horas pensando en ti. Ese deseo no se controla. Cambiaste toda. Me dices que quieres estar sola. Los minutos parecen horas pensando en ti. Ese deseo no se controla. Pídeme lo que tú quieras. Es le o moda. La 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 la. Yeah, yeah. Bueno, comienza el programa hoy con la nueva generación, con estos muchachos que están haciendo una propuesta musical maravillosa en nuestro país. Les decimos buenas tardes, gracias Venezuela por permitirnos llegar a sus hogares, a cada rincón de este país, y ustedes por comunicarse con nosotros a través del 0412-912-2515 y el 0424-218-6888. Infinidad de mensajes del programa especial que tuvimos el pasado martes, bueno, ayer también. Muchísimas gracias por todas esas muestras de cariño, por todos esos mensajes tan bonitos y por permitirnos llevarles el contenido del show del mediodía todos los días. Por supuesto, hoy tenemos un programa cargado de cosas maravillosas porque llega el Bazar de la Sonrisa, un evento del Hospital San Juan de Dios y la Fundación Amigos del San Juan de Dios a favor de la salud infantil. Una labor maravillosa que hace el Hospital San Juan de Dios desde hace muchísimos años, y llega este bazar que esperamos todos los años. Un bazar donde podemos colaborar y ser parte de la solución, ser parte de la esperanza, ser parte de la alegría de tantos niños que reciben ayuda, niños y adultos también en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, también las noticias deportivas estarán con el señor Luis Peña, que no sabemos, ¿por fin lo logró? No lo ha logrado. Y el señor Simón Villamizar, que como siempre nos trae lo mejor del espectáculo. Y hablando de espectáculos, durante el 2023 hemos visto un espectáculo teatral que ha agotado todas las entradas en cada una de sus presentaciones en el Teatro Nacional. Hablamos de La Carta de José Gregorio Hernández, un musical que ahora regresa con un especial de Navidad. La Carta de José Gregorio Hernández en un especial de Navidad. Y por supuesto, ¿cómo comenzó el programa? Con todo el talento de mi tocayo, el señor Leo Mota, joven cantautor venezolano, que llega nuevamente al programa. Caballero, ¿cómo está usted?
Excelente, excelente. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo cerramos el año? No, súper brutal con esta canción del teléfono. Sí. Bueno, no sé qué tanto estés apegado tú al teléfono en estos momentos. No, no, yo trato de no ver el teléfono, de hecho. ¿En serio? Sí, sí, trato de no ver el teléfono porque uno se vuelve esclavo del teléfono. Me pasa. Y en realidad de eso trata la canción. Sí, fíjate que el género urbano tiene, de alguna manera, un entorno en el contenido muy con lo que pasa con los chamos, con lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Lo que sucede con las redes sociales, lo que sucede con la rumba, lo que sucede con la fiesta, lo que sucede con el teléfono, lo que sucede con los chats, que es la nueva forma de comunicarse, ¿no? Exactamente. Andrés Rosa, él le cantaba las cartas. Son tus cartas, mi esperanza. Porque, bueno, tu papá porque antes jugaban eran cartas, claro, nada más. No, no, no jugaban cartas, sino que ese era el WhatsApp de antes. Ah, bueno, perfecto. Claro, la cosa era diferente. Mira, en esta oportunidad, ¿qué estás preparando para el 2024? Wow, para el 2024 se viene mucha música, pero algo totalmente distinto a lo que es el reggaetón o la música urbana que se ve hoy en día. Es algo más hacia el pop o hacia el rock para traer esos ritmos a Venezuela y cambiar un poco el sistema, ¿no? No, y hay gente que, pues, hay muchos jóvenes que les gusta. Ayer estaba aquí Horacio Blanco, recientemente estuvo a Cierre Caramelos, y hablábamos de que hay mucha generación de chamos, de muchachos de 13, 14, 15 años, que son fanáticos del rock y que escuchan rock. Yo aún escucho rock, yo escucho Caramelos de Cenuro aún. Claro. Claro, y es música muy buena y que también se ha dejado de lado también nuestra generación y generaciones también que se han abarcado mucho el reggaetón. Sí. Y entonces yo siento que es momento de también empezar a traer artistas así como Lazo, así como Nore, para cambiar un poquitico también la parte musical en Venezuela. Y viene esa propuesta, Leo. Claro que sí. Encantado, feliz que tenga el programa, se queda con nosotros. Regálame otro pedacito. Moreno quiere saber dónde compraron las muchachas el pantalón ese de cuero. O sea, no, porque él quiere uno para pa el 31. Yo le pregunto ahora a las muchachas dónde. Si hay de la talla tuya. Se queda con nosotros, Leo Mota. Más de que el show del mediodía. Y yo siento que te perderé, seguro te arrepentiré. No estar así ya no hay modo, pero al menos sí porque. Como si no me conociera y parece, se me acabó contigo toda la suerte. Ahora solo me quedan fotos pa' verte. Un día otro conmigo cambiaste toda, me dices que quieres estar sola. Los minutos parecen horas pensando en ti. Ese deseo no se controla, cambiaste toda. Me dices que quieres estar sola. Los minutos parecen horas pensando en ti. Ese deseo no se controla. Dime lo que tú quieras. Es Leo Mota. Desproduce. Es un excelente amigo, es un gran hombre de honor. Además, un hombre leal, el querido profesor, que al parecer no tiene real. Perfecto, señor. Todo muy bien dicho. ¡Qué elegancia! Me gusta ese... Por cierto, claro, pero ¿dónde está mi compañera, la señora que manda en este programa? Porque aquí la que lleva el carácter es ella. Mire, pero le sorprende la elegancia, le sorprende. ¿Cómo? ¿Le sorprende la elegancia? Sí, profesor, porque lo que pasa es que a veces hay una combinación teletuya, meridiano, que como que no pega una cosa mucho con los la otra. Orígenes, pero... Los orígenes. Ah, sí, mire, exacto. Mire, ¿qué le parece este color aquí de la camisa? Bueno, combina con su saco, señor. No, ese color de la camisa combina más con la seña. Está demorado. Vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de deporte, queridos amigos del show del mediodía. Comenzamos con el evento deportivo del momento. Ayer culminó la temporada 2023 de las Grandes Ligas con el triunfo de los Rangers de Texas en el quinto juego de esta Serie Mundial ante los Cascabeles de Arizona. 4-1 finalizó la Serie Mundial. Victoria para los Rangers de Texas. Los increíbles Rangers de Texas, dirigido por este señor Bruce Bochy, cuarto título para él. ¿Por qué increíbles? Porque nadie a principios de esta temporada
tenía el nombre de este equipo entre los favoritos para ganar el título. Y vaya postemporada que se ha mandado este equipo, sobre todo en la carretera. Quedaron invictos en los juegos como visitantes. 11 victorias sin derrotas. 11 de las 14 victorias que necesitó este equipo para coronarse campeón a lo largo de las distintas series en la postemporada fueron en la carretera, y eso dice mucho de la actitud, del pundonor de este elenco. Claros campeones de la Serie Mundial. Primer título en la historia de este del equipo tejano. Veíamos allí también imágenes a Corey Seager, finalmente el jugador más valioso, 3 cuadrangulares, batió más de 300 puntos, jugador más valioso de esta Serie Mundial. Y por allí la victoria de Nathan Eovaldi. 5 triunfos sin derrotas para el abridor de los Rangers de Texas, un equipo increíble que pudo superar a otro que también era una sorpresa, los Cascabeles de Arizona, con el venezolano Gabriel Moreno, pero que finalmente se impuso el equipo tejano. Una gran Serie Mundial para Marcus Semien, el segunda base, que ayer sacó la pelota, el encuentro número 16 consecutivo con al menos un cuadrangular para el equipo tejano. En buen alí este título de los Rangers de Texas, el primero de toda su historia. Bueno, alegre debe estar la gente en Texas. A mí no me simpatizan mucho los Rangers. Bueno, yo personalmente a mí tampoco, pero este equipo estuvo muy bien en octubre. Sí. Hay que reconocerlo. Bueno, para eso ganaron el título. Pues. Sí, bueno, fíjese que, por ejemplo, para la colonia venezolana, que está en Houston, que es el mismo estado, claro. Todos son de los Astros, evidentemente, Altuve jala mucha gente, ¿no? Claro. Pero yo realmente no conozco nadie de la comunidad venezolana que está en el estado de Texas que sea de los Rangers. Sí, al menos que viva en Arlington, que es donde es sede este equipo. Por cierto, hablando de venezolanos, Martín Pérez se corona campeón porque es miembro de este equipo, y también por allí en la temporada regular vio acción Sandy León, el receptor que ahora defiende los colores de los Tigres de Aragua, y a él también, a pesar de que jugó tan solo 20 encuentros, también le corresponde anillo de campeón porque defendió los colores. ¿Le han hecho anillo todo? Sí, señor. Defendió los colores de los Rangers de Texas arriba en el equipo grande. O sea, le dan anillo al roster completo. Sí, señor. Así es. Unos reales, ¿no? Sí. Hablando de eso, sí, señor. No toque ese tema. Sí. Mire, vamos a cambiar de deporte porque esto es una buena noticia para Venezuela. Las acciones de los Juegos Panamericanos continúan en la capital chilena, en Santiago. Ayer hubo varias medallas, pero destacó la de esta atleta. Incombustible, ya es una leyenda, hay que decirlo de esta forma, porque no es una disciplina, no es una modalidad del atletismo tan común y con tanto éxito en nuestro país, pero que ella ha sido la baluarte. Hablamos de Rosa Rodríguez, la portugueseña, que ha hecho vida también en el estado Lara, ganó medalla de plata ayer con un lanzamiento, como lo vemos allí, en 71 metros, 59 centímetros, coronó por tercera ocasión un podio en los Juegos Panamericanos. Eso se dice rápido, se dice fácil, y no lo es. Son 3 Juegos consecutivos, Panamericanos, 3 Juegos Panamericanos de manera consecutiva en la que se suma al podio. En Toronto 2015, ganó medalla de oro, en Lima 2019 ganó medalla de bronce y ahora medalla de plata. Es decir, ya Rosa Rodríguez puede decirlo de esta forma: tengo 3 medallas en Juegos Panamericanos, y eso no es para nada fácil. Es toda una hazaña que debemos asumir, compartir con toda Venezuela y celebrarla. Qué bueno, profesor. Sí, señor. Qué bien, qué alegría. ¿Tiene más noticias? No, señor, eso es todo por hoy. Venezuela con 21 medallas hasta ahora en los Juegos Panamericanos. Bien. 3 de oro, 9 de plata y 3 de bronce. Excelente participación de Venezuela. 21 medallas hasta el momento. Sí, señor. Quedan 4 días de juegos. Profesor, ¿usted va a Caracas o a Magallanes? No, yo le voy a los Tigres de Aragua, señor. En mi época de fanático, yo apoyaba a los Tigres de Aragua. Que están en el noveno ahorita, ¿no? No, señor, el séptimo. ¿Ah? Están de séptimo. ¿Séptimo de 6? No, de 8, señor. Ah, de 8. Ah, bueno, sí, tienen un consuelo. Van por encima de alguien, ¿no? Sí, sí. Líderes Cardenales de Lara, eso sí. Saludos a los magallaneros que vivieron un momento difícil el pasado martes.
Sí, por ahí, que ya no, que se acabó la harina precocida. Gracias, profesor, muy amable. Chao, señores. Recuerden 0412-912-2515, 0424-218-6888, nuestros números de contacto para que usted nos escriba, se comunique con nosotros. Felicidades a algún cumpleañero, la gente que está recibiendo el mes de noviembre. Hoy es 2 de noviembre. Hoy es día de los difuntos o de los santos? De los difuntos. Sí, yo siempre, porque ayer fue día de los santos, ¿no? Y hoy es día de los difuntos. Bueno, pero si usted quiere felicitar a alguien. No, chicos, ¿cómo que a los magallaneros? Qué ofensivo estos muchachos. Yo digo que el día de los difuntos y que bueno, felicidades a los magallaneros. Qué feo. ¿Por qué hacen eso? Ya está aquí la gente de San Juan de Dios. Ya venimos. Bueno, una institución que le ha dado tantas sonrisas precisamente a los niños de nuestro país llega con su cuarta edición de un bazar que se ha convertido en una de las actividades en esta época del año preferidas de los que hacemos vida en esta ciudad, en Caracas. El Hospital San Juan de Dios, a través de su fundación, el voluntariado también, han estado aquí compartiendo con nosotros. Hoy están Elena Pizarro y María Consuela Paul. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Y nos traen esta excelente noticia y es que llega a su cuarta edición el Bazar de la Sonrisa. Ahí está. Es en el Hotel Eurobuilding este 5 de noviembre. Este domingo. Este domingo. Este domingo 5 de noviembre. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, siempre se extiende un poquito más, no importa, hasta las 8 de la noche. Y la entrada tiene un costo de $5. Allí van a estar más de 60 expositores, emprendedores, marcas, empresas del país que forman parte de este evento. Pero son ustedes las responsables de darle esa noticia a toda Venezuela, que llegue en su cuarta edición la oportunidad de ayudar a regalar sonrisas. Así es, muchas gracias por tu invitación. Estamos muy felices de poder promocionar este cuarto bazar de la sonrisa. Esperamos más de 67 expositores, entre ellos con una variedad, un mix muy... Hemos trabajado y hemos tratado de ofrecerle al público asistente entre obras de arte, bisutería, también de comida. Calzado. Tenemos bazar, tenemos comida árabe, hallaca, ya estamos casi en Navidad, también de arepas, realmente de pateco, exquisiteces. Y bueno, nuestra meta es poder operar a más de 70 niños que tenemos, son pacientes del Hospital San Juan de Dios, esperando por tratamientos y por operación. Vamos a tener también un desfile de modas con la diseñadora Mariana Camacho. También, Katy Cabrices, que va a hacer un desfile también para adultos. La de Mariana Camacho es la línea Kids de Mariana Camacho. También tenemos alianza con EPK, que van a hacer un preview de su colección nueva, que es la Paris Fashion Week 2024. Y entonces ellas van a vestir a Ana Roberta, que es una niña que empezó en el sistema. Ella toca la trompeta y nos va a estar tocando en el bazar la Vian Ross. También tendremos al DJ Lionel Rojas, que nos va a amenizar la parte final del bazar. Este bazar tiene mucho que ver, no sé por qué. A mí me representa estas actividades y este bazar como algo tan de la llegada de Navidad, por el tema de los regalitos, lo que ustedes dicen, muchos emprendedores que no tienen una plataforma, no tienen una tienda física y que ahora trabajan a través de redes y que consiguen allí un espacio para poder exponer y, por supuesto, ofrecer a la venta tantos productos y uno consigue unos talentos espectaculares. Yo siempre, a mí me marcó, no sé si fue de ustedes o fue de Invadín, que fue en la Quinta Esmeralda. Y no, tiene que ser Invadín. Y había una señora
que preparaba mermeladas, pero las mermeladas más insólitas. Tenía una mermelada de sábila, espectacular. Entonces, ya ella luego se hizo una marca, de hecho en estos días la vi en las redes, que sigue con su empresa, gracias a Dios. Y ese espacio fue la sensación. Entonces, ofrecer también la oportunidad a muchas personas que se hacen parte de este bazar, que colaboran con esta actividad, miren lo que están diciendo ustedes, 70 niños que están esperando para volver a sonreír. Y este momento brinda la oportunidad de que alguien que esté en un emprendimiento pueda llevar sus productos, pero también que puedan ayudar a los chamos. Sí. Es una actividad maravillosa. Eso le damos voz a todos estos emprendedores, también para que ellos a su vez nos ayuden, para que nuestros niños tengan voz, puedan sonreír y puedan nuevamente hacer su vida normal. ¿Alrededor de cuántos niños atienden al año? Mira, por lo menos en todos los servicios debemos, porque también vienen pacientes del interior que son remitidos o operados, por lo menos estimamos más de 2.000 niños entre consultas y operaciones. A veces también tenemos operativos. Hemos trabajado con Operación Sonrisa, labios leporinos. Sí, labios leporinos, o sea, ofrecemos no solamente a Caracas, de hecho, algunos de nuestros pacientes se hospedan en la Casa Ronald McDonald, que está dentro de las instalaciones, o sea, parte del terreno que ellos usan es del Hospital San Juan de Dios. Vera Consuelo, ¿y ustedes en alguna oportunidad también atienden adultos? Sí. Casos particulares, sí, ¿verdad? Sí, se atienden adultos también en las consultas, sobre todo en las tardes en el hospital. Y los adultos también, algunos casos se pueden operar también en el hospital. Pero con el bazar realmente lo que tenemos es atender a nuestra población infantil, a los niños. ¿Cuáles son las patologías más comunes en estos 70 niños, por ejemplo? Oncología. Oncología tenemos. Y traumatología. Bueno, yo de verdad valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen, porque yo no tendría corazón. Yo, de verdad, yo en ese voluntariado duraría 2 días. No puedo. Es superior a mí. Y además de la labor maravillosa que hacen, el valor que tienen, porque tienen que vacunarse en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, pero como uno sabe que está ayudando, aportando una solución, eso lo motiva a uno para seguir. Y yo creo que todo el mundo es voluntario desde su trinchera. Con esta invitación nos estás ayudando a llegarle a mucha más gente para que sepa que este domingo tenemos nuestro bazar, que es un bazar con propósito, porque yo sé que empieza la temporada de bazares en Caracas, pero lo más importante son nuestros niños que están esperando por nosotros para poderlos ayudar y tener una Navidad igual de feliz. Durante el resto del año, ¿cuál es la fuente de ingreso del hospital? Porque este bazar puede generar solución específica, momentánea, ¿no? Para estos chamos. Pero mantener esa infraestructura, una operatividad constante durante todo el año, sabemos que es un hospital semi-privado y que tiene, pues, de alguna manera un pago, no sé si llamar simbólico, pero sí muy, muy bajo costo. Referente al mercado que hay, ¿no? En una clínica, en una institución privada. ¿Pero qué otras actividades tienen ustedes para poder subsanar todo lo que es la operatividad, la logística del hospital? Nosotros, el voluntariado tiene un programa estrella que se llama Las Limosneras. Ajá, sí, estuvieron aquí hace poco. Sí, Las Limosneras consiste, como lo hacía San Juan de Dios en su época, iba de casa en casa buscando limosna para sus enfermos. Nosotras, con permiso del Arzobispado de Caracas, vamos a las diferentes parroquias de Caracas y a las misas, y el sacerdote luego, cuando nos permite en algún momento, hablar y exponer los casos que llevamos, por lo menos llevamos 2-3 casos de nuestros niños, y la gente colabora con nosotros. Tenemos unas alcancías, la gente deposita lo que pueda, pero también entregamos unos papelitos donde están los datos de la cuenta de la fundación. Y hay surgen donantes maravillosos, personas que tienen la capacidad y el ánimo de hacerlo, y nos pagan a veces los casos que llevamos en ese momento.
Sí. Qué bueno. Ese, y hacemos eventos más pequeños durante el año. Recientemente tuvimos un canastón que también nos aportó, o sea, es un trabajo durante todo el año, tratar de buscar los fondos para que estos niños puedan ser operados. Qué bueno. Elena María Consuelo, por favor, la invitación final para este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Eurobuilding, a este Bazar de la Sonrisa. Sí. Bueno, los esperamos a todos en este gran bazar que vamos a tener este domingo 5 de noviembre en el Hotel Eurobuilding, en el Salón Plaza Real, como dijiste, de 10 a 8 p.m., La entrada son $5. Sí. Los niños no pagan hasta 10 años y los adultos de la tercera edad tampoco deben cancelar la entrada. Bueno. Tenemos grandes sorpresas y los esperamos a todos felices. Con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias y usted ya lo sabe. Vaya por lo menos a pasear. Es un plan familiar. Colabora con sus $5 por persona. Vaya con su esposa, con su hermana, con su mamá, con sus hijos. Colabora con esos $5, pasa un día diferente, se come unas hallaquitas. Mire, yo les voy a hacer una recomendación que es propio para estos bazares. Vaya a almorzar allá, que seguro va a tener una alternativa maravillosa. Paga sus $5, colabora con el San Juan de Dios, almuerza rico y la pasa bien. Así y por ahí se lleva algún regalito. Gracias, muchacha. Gracias. Y hablando... Mira, ese día va a haber una sorpresa... Ven acá, Roberta, ¿verdad? Ana Roberta, ven acá. Y ya nos vamos a preparar, pues le voy a presentar una estrella que es una de las atracciones musicales. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Ya estás lista? Es una de las atracciones musicales de ese día, para que usted disfrute además, para que le amenice esa visita. Pero mientras ella se prepara, vamos con la niña consentida, la cosa más linda del programa, la que manda aquí en el estudio, la cochita de papá. Andreina. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Leonardo? Ni tú te lo crees, hablándome así chiquitito. Miren, bueno, sí soy la niña consentida de este programa. 0412-922-2515, 0424-218-6888. Recuerden, esos son nuestros números de WhatsApp para que ustedes escriban por allí. Ya hay mensajes y, por supuesto, hay que leerlos. Vamos a ver qué dicen. Muy buenas tardes, saludos a la bella Andreina y mi pana Leonardo. Muchas bendiciones, full sintonía, Henry Ávila desde Valencia. Gracias, Henry, besos para ti. Muy buenas tardes a todo ese maravilloso equipo. Aunque no siempre les escriba, siempre los veo. Eso es lo importante. Leonardo, por favor, dale felicitaciones a mi hermana Daily, que está de cumpleaños hoy. Ella se encuentra en Santa Elena de Guairén. Ay, Dios mío, ahí cerquita, imagínate tú. Tibisay, saludos, Leo y a su equipo en este día lluvioso. Hoy cumpliendo su primer mes, mi nieta Alana, la más pequeña de la descendencia Gil. Esta es la mamá de Michael, ¿verdad que sí? Ay, tan lindo. Tu mamá siempre escribe y felicidades a esa princesa que está cumpliendo un mes. Bendecidos, mi grandioso equipo, especialmente mi Leo y mi profe Luis Peña. No deben faltar las gaitas desde ayer hasta el 2 de febrero cuando culmina la Navidad en Venezuela. Imagínate tú, huele a Navidad. Sí es, ¿verdad? Y Dalmi, es muy cierto, huele a Navidad sabrosa. Buenas tardes, me gustaría que le den un saludo y felicitaciones a su Geis Otamendi, quien está de cumpleaños. Su Geis, besos, mi amor. Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Es mi madre y este regalo sería lo mejor para ella. Saludos desde Guatire, estado Miranda. Besos para ti y para tu madre en su cumpleaños. Zaida dice, hola, buenas. Abrazos y bendiciones para ti, Leo, y a todo tu equipo dispuesta. Presta y dispuesta a disfrutar tu lindo y grandioso programa hoy jueves. Feliz tarde. Gracias a todos y cada uno de los que nos escriben sus mensajes y sus muestras de cariño. Recuerden el streaming teletuya.net/envivo para que disfruten desde cualquier rincón del mundo. Voy contigo, Leo. Sí, Ana Roberta. Fíjate que yo que estaba sacando... Ah, no, no es aquí. Ahí está aquí. Pero es igualita. Mira, es tuya la muñeca. ¿Sí? ¿Y le buscaste un vestido igual? ¿Sí? Sí, este es de EPK, ¿verdad? Que va a estar ese día y va a presentar la colección. Mira, ¿y cuánto tiempo tienes tú tocando trompeta? Desde los 4 años. Desde los 4 años. ¿Y tienes ahora? 8. 8, muy bien, son 4 años ya. ¿Y estás en el sistema? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué escogiste la trompeta, que es un instrumento tan difícil, sobre todo para una niña? Es que... yo cuando era chiquita a mí me gustaba mucho el sonido fuerte. Ok.
Entonces decidí la trompeta y me gustaba. Ok, te gustó por el sonido fuerte, pues. Te llamó la atención. Mira, ¿y no te costó mucho aprender a tocarla? No, cuando ya tuve los 5 años ya sabía. Ok, pues porque eso requiere mucho esfuerzo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y tú ensayas mucho? En mi casa sí practico y a veces hay conciertos en la sede. Ah, a veces hay conciertos en la sede. Pues miren, yo traté de aprender a tocar, pero no pude. No, porque no me dio. Mira, ¿y ese día que vas a tocar? La Bien Rose. ¿Tú me puedes regalar, por favor, parte de lo que va a ser ese día en el Bazar de la Sonrisa? ¿Sí? Sí, pero un poquito porque es una sorpresa. Ah, ok. O sea, tú vas a dar nada más un adelanto, pues. Ok. ¿Yo me llevo a la Ana Roberta para allá? ¿Me la llevo? ¿No? No, sí. Como usted quiera. Ok, como usted quiera. Muy bien. Entonces, el micrófono es suyo. Muéstreme un pedacito de lo que va a ver la gente que lo sale de la sonrisa. A ver. Este concierto completo, vaya el domingo a partir de las 10 de la mañana al Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, que allí lo va a estar esperando la gente de San Juan de Dios y va a estar Ana Roberta. Encantado, señorita. Excelente trompetista, mucho de verdad. Mucho gusto. De las mejores trompetistas que he visto yo en mi vida con 8 años. Bueno, señores, ¿tú conoces a Simón Villamizar? Ven que te lo voy a presentar, ven. Que ya viene con el chisme, le encanta el chisme. Ven. Aquí está, ya está preparado el hombre. Hoy mismo, sin preguntarle a Vicente, voy con esto. Tenemos estos dos brazaletes para que usted vaya el domingo al Bazar de la Sonrisa, el Bazar de la Bondad del Hospital San Juan de Dios. Aquí, escriba usted al 04129122515, 04242186888 y hoy mismo o mañana. Mañana. Mañana le vamos a decir a quién le vamos a entregar estos dos cintillos para que vaya al Bazar de la Sonrisa del Hospital San Juan de Dios. Mándenos a nuestros números de WhatsApp y bueno, no esperemos más porque llegó el señor Simón Villamizar. Ajá, estamos listos para las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento y yo creo que deberíamos comenzar, oye, con el concierto de anoche en Madonna. Sí, yo sé que todo el mundo está hablando acerca de Karol G, acerca de las entradas, hemos comentado. Sí, de todo lo que ha pasado. Pero es impresionante porque la verdad que Vicente dice, otra vez Karol G, pero es impresionante todo el fenómeno, toda la tormenta, la gente bajo la lluvia, la gente con paraguas, sí, es verdad. Y ¿qué es lo último que hay para reportar acerca de Karol G? Bueno, lo decíamos ayer, se agotaron las entradas de 30, las de 50, las de 80, las de 90, las de 150, solamente quedan dos bandas. ¿También? Solamente quedan dos bandas en este momento de entradas, las que están entre $400 y las de $500. Que hubo revendedores, los hay, en todos los conciertos los hay, que hubo gente que hizo su cola porque es fanático de Karol G, es así. Entonces, claro, ¿qué es lo...? Por ahí el video de una chica que tenía 24 horas haciendo su cola, sí, y veía cómo, claro, estaba el tema del revendedor y tal, sí. No logró comprar su entrada. Bueno, no logró comprarla. ¿Qué es lo último? Para actualizarnos muy rápidamente, lo último es que está sobre la mesa la posibilidad de un segundo concierto y que en cualquier momento nos vamos a enterar si es así o si no es así. Cuando suceden estas cosas es porque ese concierto ya está palabreado, ya está por lo menos planificado y existe esa posibilidad. Vamos a esperar entonces a que terminen de vender las entradas para que se anuncie un nuevo concierto. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que quería comprar, adquirir las entradas, por ejemplo, las más baratas y no pudo lograrlo. Entonces yo creo que existe una nueva posibilidad. Eso está allí sobre la mesa, señores. Entonces, ¿por qué no? Bueno, vamos a esperar entonces un comunicado oficial. Vamos a hablar entonces acerca del concierto, de otro concierto, pero que no se llevó aquí en Venezuela, sino que se llevó a cabo en Barcelona, España, en el Palau Sant Jordi, donde Madonna, la verdad es que Madonna
Yo creo que Madonna está ofreciendo uno de los conciertos de este año. Definitivamente Madonna regresó a los escenarios después de un, bueno, tuvo un breve periodo de salud, un breve problema de salud, la hospitalizaron y ya se recuperó. La vemos allí que no está en todos sus 13, no está en sus 13. Lleva una venda, incluso una rodillera, pero Madonna estupenda y anoche se lució porque además estuvo acompañada por una venezolana, la cantante y DJ Arca. Ahí estamos viendo. Arca, sí. Primero, Arca se encargó de ser la telonera del concierto de Madonna. Y Madonna pidió que la acompañara. Hay varios momentos muy importantes en este concierto. Uno de ellos es cuando Madonna interpreta el tema Vogue. ¿Se acuerdan del tema Vogue? Ese tema. Claro, porque es un tema que ella puso de moda, no solamente por los ritmos, no solamente, sino por el baile. Ella hace una suerte de performance con las manos, con los brazos y con las piernas y invitó a la venezolana Alejandra Guercy, mejor conocida como Arca, quien viene, quien también está apuntada a la gira de conciertos del año que viene, y le invitó a hacer este segmento de Vogue. ¿En qué consiste? En que pone a distintos imitadores de Madonna de distintas partes del mundo. Si viene a Venezuela, entonces contrata al imitador de Madonna y ella misma califica. Entonces, en esta oportunidad, invitó a subirse al escenario a Arca, a la venezolana Arca, y juntas hicieron parte del show. Bonito, ya lo hizo con Toquilla. ¿Y eso qué significó? Para Toquilla significó el abrazo... No, el abrazo de la muerte, ¿sabes qué? Pero el abrazo del empujón. Eso significa que, bueno, que Arca comienza. Sí, le dio un empujón. Eso se llama empujón. Sí, sí. Eso se llama un empujón. Sí, no tengo duda. Claro que sí. Oye, ya vamos a hablar, por supuesto, de Britney Spears y Justin Timber. La verdad que el pobre Justin Timber la está pasando mal. Sí. Pero yo creo que la noticia de hoy tiene que ver con los Beatles. ¿La comentamos ahorita o hablamos primero de Justin Timber? Vamos a hablar de Justin Timber y les prometo que en el próximo segmento, oye, la noticia de hoy es precisamente los Beatles. Pero vamos con, entonces, a hablar acerca de Justin Timberlake. ¿Por qué? Bueno, porque el libro de Britney Spears sigue dando de qué hablar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que, oye, la avalancha de mensajes que ha recibido Justin Timberlake, porque en el libro de Britney Spears dice que ella quedó embarazada de Justin Timberlake, quien no quiso hacerse cargo, tenían 18 años, él le reveló a ella que no quería ser padre, ella tuvo un aborto y, sin querer. Ella sin querer. Exacto. A partir de ese momento es impresionante la avalancha de mensajes, de búsqueda. Tuvo que desactivar los comentarios a través de las redes sociales, tuvo que incluso separarse de las redes sociales y tuvo que irse del país. Justin Timberlake también se fue a pasar un mes y medio en México, se fue a vivir agarraron todas vacaciones toda la familia junto con Jessica Biel. Recordemos que Jessica Biel es su esposa, la actriz estadounidense, y están de vacaciones y decidieron apartarse totalmente. Los dos desactivaron sus redes sociales y bueno, tuvieron que simplemente irse de casa. Mira cómo desencadena. Claro, mira todo lo que se desencadena. Sí, claro, es impresionante. Algo que pasó hace cuánto, más de 20 años. Oye, mucho más. O sea, incluso estaban muy jóvenes, él tenía 18, ella tenía un poco menos y miren todo lo que trae consigo. Por cierto que uno de los integrantes de la agrupación NSYNC, que se supone que era lo que venía para Justin Timberlake, bueno, el regreso de la agrupación NSYNC. Claro, claro. Uno de los integrantes de la agrupación NSYNC fue agarrado en un aeropuerto en el momento que iba a tomar un vuelo y fue agarrado por unos periodistas, le preguntaron acerca de este episodio y estamos hablando de Lance Vance. Y Lance no tuvo otra que decir, oye, hay cosas que hay que perdonar, son episodios a los que nos enfrentamos cuando tenemos 18 años, son decisiones personales, los dos estaban mucho. ¿Y qué se le va a pedir a Justin Timberlake? Hay que perdonar también, no se trata de una tragedia que está allí. Y bueno, Britney ya lo perdonó, él parece que sí hay un perdón de por medio, pero bueno, ahí quedó la memoria. ¿Pero para qué contar eso entonces? Claro, bueno, traerlo a corazón porque ahí está un libro de memoria. Y ahí está el dinero y el morbo de la gente. Eso se trata de mercadeo, de mercadeo y de poner a una personalidad, a una figura del mundo del espectáculo, traerla encima, bueno, porque necesita. En el caso de Britney Spears, no solamente le bastan los cuchillos y todas las performances que está haciendo a través de sus redes sociales, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que decir? Yo sé que tú vienes con hacha, cuchillo y machete. Hacha, cuchillo y machete. Mira, no has dicho hoy. ¿Cómo es que dices? Si yo te contara. Mira, si tú me contaras, yo más o menos estoy ahí investigando qué es lo que se trae entre manos. ¿Qué es lo que se trae entre manos nuestro compañero Leo? ¿Qué tal?
Pronto, tontería. Pronto, pronto. Una nimiedad. Una nimiedad, una no, nimiedad, pero ya, sí. ya estamos poniendo la lupa en ese caso y ya tenemos alguito averiguado, pero hasta que no confirme la noticia no la voy a traer aquí. Pero les prometo que yo les voy a dar este tubazo de Leonardo Villalobos. Oye, vamos a hablar acerca de, ahora sí, vamos a hablar acerca de los Beatles, porque yo creo que definitivamente es la noticia del día. ¿Por qué? Bueno, porque los Beatles acaban de editar hoy un nuevo tema. Suena raro, suena muy raro, pero es una canción que grabaron hace muchísimo tiempo, que existía, y ¿qué fue lo que sucedió? Es una canción que estaba allí, que el piano, es una canción que ensayaron en algún momento, que Yoko Ono tenía guardada, y ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, le lograron con las nuevas tecnologías, en el momento que estaba interpretando John Lennon el piano estaba por encima de la voz de John Lennon. ¿Qué fue lo que hicieron? Gracias a las nuevas tecnologías, limpiaron completamente la voz de John Lennon y lo que hicieron fue separar el piano por un lado, separar la voz de John Lennon y comenzaron bueno, la separaron y la integraron en un nuevo tema. ¿Qué fue lo que hizo Paul McCartney? Ayudó a que él ahora interpreta, y todo se hizo por separado, todos los elementos para que ahora vuelvan a unirse y acaba de salir un tema, búsquenlo, se llama Now and Then. Algo así como ahora y entonces, y luego, ahora y luego, ahora y luego. Y es una maravilla de tema. ¿Ustedes saben lo que es tener una pieza de los Beatles luego ahorita de la desaparición física de George Harris? De George Harris, no. De George Harrison. Y que, mira, pero oye, eso es como darle un estatus ahí. Mira, de Harrison y también... Oye, solamente quedan dos, pero eso es un evento histórico. La verdad es que uno puede hablar de Karol G, que sí, que es un fenómeno. Pero hay que sí, está maravilloso. Salió hoy jueves, eso está sobre el tapete, está en todas las redes sociales, la gente comentándolo, porque se trata de un evento histórico. Después del fallecimiento de dos de los Beatles, oye, los propios Paul McCartney y Ringo Starr hicieron todo lo posible para regalarnos un tema. El primero y eso que sale en la búsqueda. A lo mejor uno dice, bueno, porque no... yo entiendo por qué, bueno, porque Karol G es popular, porque arropa muchísimas generaciones, pero la verdad es que como noticia, esta es una de las noticias del día. Tenemos otros chismecitos, Pero lo hacemos, pero tú vuelves a acompañarme. Sí, claro, yo vengo por ahí nuevamente, así que en unos minutos. ¿No? Voy a escuchar el tema. Oye, está de primerito, vale la pena, hay que buscarlo. Sí, sí, sí. @ Simón Villamizar. Ajá. Ya venimos. Yo quisiera saber por qué no está aquí el señor Francisco García. O sea, ¿por qué uno no puede contar con la venia, con su presencia, con que nos acompañe acá? Muy mal, muy mal. Bueno, ¿está en Venevisión? No puede ser. Bueno, están con nosotros Frangeli, Rosmi y Diego. Bienvenida. ¿Es Sangeli o Frangeli? Sangeli. ¿Cómo sí? Ok. ¿Cómo estás, Sangeli? Muy bien, chévere. ¿Tú te unes ahora a esta nueva versión o has estado en las anteriores? Estuve en la temporada pasada. Ok. Fue que debuté en el musical como tal. Uh-huh. Y bueno, tengo la oportunidad de ahora participar en esta nueva edición. ¿Como actriz y cantante? Sí. Qué maravilla. ¿Y usted, señorita Rosmín? Bueno, también. Yo estuve a partir de la segunda temporada. Ah. Ya esta es la quinta temporada que vamos a presentar. He tenido el placer y el honor de estar. Ok. Y el señor Diego, pues qué es eso, fundador. Mira, chamo, te voy a decir algo. Yo recuerdo cuando Francisco me presentó el proyecto, nuestro pana Francisco García. Ustedes pensaron que este espectáculo iba a tener este alcance, que iba a ser esta locura. Mira, yo creo que no los esperábamos en el fondo, pero no... Un éxito, sí. Pero es que ha sido más que un éxito. Sí, sí, se ha convertido casi que en un fenómeno, sí. Porque... ha sido increíble que todas las temporadas hemos estado a casa llena en el Teatro Nacional y eso ha sido increíble. Incluso estuvimos en Puerto Cabello recientemente y también fue una maravilla. ¿En el Municipal estuvieron? Sí. Bello ese teatro. Uh-huh. Y el casco central de la zona colonial de Puerto Cabello está espectacular. Mira, esta es la primera edición navideña. Sí, va a ser
digamos, una propuesta un tanto diferente. Las cartas siguen siendo las mismas, pero digamos que los diálogos han sido modificados para que se adapten a la época de decembrina y también el repertorio, que está hermosísimo con nuestras gaitas zulianas y con nuestros villancicos hermosos. Y las cartas que siguen, ¿cuántas cartas son? Mira, son bastantes. Por lo menos yo leo como 8, nada más. Yo solo. ¿Y cuál es la reacción de del público cuando alguien está sentado ahí y lee una carta que además formó parte de la vida íntima del doctor José Gregorio? Mira, tenemos reacciones diversas porque las cartas, cada una te muestra una emoción diferente. Ajá. Según a quién fue enviada o quién se la envió al doctor José Gregorio. Tienes cartas donde él muestra un poco de molestia, tienes cartas donde él muestra melancolía, donde muestra felicidad. Entonces, la reacción del público ante cada carta siempre es, primero, mucha atención, ¿no? Como para estar pendiente y no perderse ningún detalle. Y luego, pues, la sorpresa de, wow, José Gregorio sentía rabia. Claro. Porque a veces, como ya lo ves como un santo, se te olvida las emociones humanas. Pero, y entonces es bien interesante. Pero hay mucha anécdota que el doctor, a pesar de esa fe, de esa práctica cristiana que tenía, de esa bondad, de esa ayuda al prójimo, de esa nobleza, tenía su carácter. Sí. Un hombre muy correcto. Sí. En estos días vi una foto, el pasado 26 de octubre, que cumplió años, o sea, se cumplió un año más de su nacimiento, 159 años. Vi una foto de él sin bigote y vi una descripción muy exacta de cómo era físicamente, ¿no? Nosotros lo engrandecemos, quienes no tenemos. Y era un hombre de baja estatura, sí. Era un hombre de baja estatura, de delgadez, y me llamó mucho la atención la foto. De hecho, la capturé y la guardé en mi teléfono. Esta edición navideña, ¿hay alguna carta que hable, porque tocaste la nostalgia, en esa separación que él tuvo del país en un par de oportunidades? Donde hable de esa nostalgia de estar fuera de Venezuela, de escribir a los familiares, que es un tema tan de la Navidad. Sí, dentro de las cartas ya hay algunas que le expresan a sus familiares que él tiene deseos de volver, otros que tiene deseo incluso de partir con Dios cuando se vio enfermo, y que eso es una carta bastante fuerte del musical. Pero sí, siempre está manifestando todos esos sentimientos de volver a su patria. Siendo joven, ¿no? Muy joven. ¿Murió qué? 50 y... 53, 53 y medio. Muy joven, murió. Y esas cartas las escribió, bueno, y sus viajes a Europa fueron a los 40 y tantos años. Bueno, este espectáculo se va a presentar el 12 de noviembre. 12 de noviembre en el Teatro Nacional. El 12 de noviembre va a ser una función. Se va a presentar el 12, el 23, el 3 de diciembre, el 14, el 16... Exacto. No, el 12 hay doble función, pero es que ustedes agotan cada vez. O sea, no es que va mucha gente, no fue bien, no, agotado. O sea, chao, se quedó gente por fuera. Y está viniendo gente del interior del país a ver el espectáculo. Sí, porque bueno, lamentablemente por temas de tiempo no se ha podido llevar a más espacios que, bueno, Puerto Cabello, que tuvimos la oportunidad. Trujillo estaba en conversaciones, pero ya para este año no creemos que sea posible. Pero bueno, la gente quiere venir y quiere enterarse de esto porque se ha hecho como ruido, ¿no? Sí. A lo largo de estos meses. ¿María Ángel va a estar en esta temporada? Sí, María Ángel y Milagro Zambrano van a estar con nosotros. Uy, qué bien. Bueno, el elenco está muy bien conformado. Ha sido un espectáculo maravilloso. ¿Cómo se integraron ustedes? Bueno, ya tú tienes la segunda temporada, tú te integras ahora, estuviste en la pasada. ¿Cuántas temporadas llevan ya? ¿6, 7? Sí, 6. Seis temporadas. ¿Y cómo fue tu integración? Mira, creo que como todo el mundo artístico funciona y es recomendación por aquí, recomendación por allá, y creo que en mi caso corrí con la bendición o suerte de que estaban buscando a alguien con mis características, uh-huh, alguien que representara esa afrovenezolanidad. Ajá. Y ahí llegué a armar esa parranda cantando Barlovento allí. Era una morena muy linda. Gracias. Muy bonita. Del rasgo típico venezolano. Y entonces, fíjate, pero mira tú, aquí tenemos el andino heredero del europeo. La belleza de la venezolana que tiene las raíces indígenas y la afrovenezolanidad, como acaba de decir. En este momento que tú te integras, ¿cómo
tú eres una chama, tienes 20 y algo, no hay que ser especial. Y te integras al equipo de una obra de teatro que rememora la vida de uno de los venezolanos más importantes. No solamente por su santidad, si va a ser santo o no, por todo lo que le aportó José Gregorio a la ciencia, por todo lo que le aportó al país, por todo lo que le debemos, la medicina moderna. De hecho, todos los médicos, independientemente de su religión, su fe o creencia, siempre encomiendan a José Gregorio su trabajo. Tú como chama, como joven, que además interpretas temas, pueden tener 50 años, pueden tener 40 años, pueden tener 60 años. ¿Cómo te sientes narrando esta historia? Mira, es completamente maravilloso desde el comienzo, desde que yo supe que iba a estar en este musical, ya me llena de mucha emoción. Principio, mi familia es muy religiosa y devota de José Gregorio Hernández. Segundo, soy usevista, de donde viene José claro. Gregorio. Entonces me estoy graduando también de la universidad. Entonces todas esas emociones como que se revuelven ahí y me llenan de muchísimo orgullo. Y si además voy a representar la raza afrodescendiente, muchísimo más emocionante y me lleno más de orgullo y de honor. Ya lo vamos a escuchar ahora. Y usted desde la segunda temporada, ¿la volvieron a llamar? ¿Te portaste bien? ¿Te portaste bien? Porque te han llamado desde la segunda. ¿Cuántas canciones interpretas tú? Yo también interpreto, creo que como 8 temas que van desde repertorio nacional a canciones que han sido íconos del bel canto internacional también. Y ahora, en esta nueva temporada navideña, creo que el cambio ha sido bastante drástico para casi todos en el elenco, por no decir todos, pero siempre asumiendo el reto con mucha responsabilidad y, bueno, y mucho amor por el arte, mucho respeto por el arte, por lo que hacemos. Yo tengo la oportunidad de interpretar a Isolina, que es la hermana del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, ella es un personaje bastante particular y me ha tocado como llevar todo ese repertorio y adaptarlo a la personalidad de Isolina. Que, por cierto, la casa museo del doctor José Gregorio Hernández, donde está ubicada, es en la casa de ella, en la casa de Isolina, aquí en La Pastora, porque cuando el doctor se marcha a Europa en un voto de humildad, vendió todo, se quedó sin nada, se quedó con la ropa que tenía puesta. Y cuando regresa a Venezuela, vuelve a la casa de esa hermana, de Isolina. Sí, tal cual. De hecho, en la obra hay una carta donde él hace como una repartición de bienes, a quién le va a dejar cada cosa que tiene. Y cuando regresa, pues llega a la casa de su hermana Isolina, que en sí es donde se desarrolla toda la obra. ¿Cuántas personas en el elenco? Mira, somos como 11 actores y cantantes. Actores y cantantes. María Ángel no canta, ¿verdad? No. Gracias. Ok. Dos funciones, 12 de noviembre. Que María Ángel que no cante. No, ella María que lea. Ángel dice que lea. Chistes. Ah, sí, que dice chistes y que lea. Ella dice los chistes y los entiende al otro día. Mientras nos preparamos para escuchar parte de lo que usted verá este 12 de noviembre, vamos con la cochita linda de papá, la consentida de la casa. Ahí está. Mira, yo ya no sé qué es lo que pasa, pero me pones a dudar cada vez que me nombras así. Vamos a leer mensajes que nos siguen llegando a través del 0412-912-2515 y 0424-218-6888. Recuerden que ustedes pueden seguirnos también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Somos @teletuyape, @elshowdelmediodiabzla, que siempre estamos subiendo contenido por allí y también disfrutar de nuestro programa desde cualquier rincón del mundo en el streaming teletuya.net/envivo. Leemos, Antonia, buenas tardes, Leo, Andreina y el equipo campeón del mediodía. Ya estaba que preguntaba por ti, Andreina, o llegaste tarde. No, pero aquí me tienen la vida medida. Ustedes todos los días me enamoran. La niña que tocó la trompeta, qué bella, sí, Ana Roberta. Bendiciones infinitas. Nuestro Padre Celestial siga bendiciendo sus dones. Pase a bendecirlos y desearles un feliz y bendecido jueves. Amén. Soy Antonia desde Paraguana, Península de la Amistad, punto fijo. Gracias como siempre que tú nos escribes muchísimo. Saludos a todo su equipo, excelente trabajo. Feliz cumpleaños para Char. Te amo, mi vida. Besos, feliz cumpleaños. Luisa desde Katia, buenas tardes. Me gusta su programación. Me encantan las novelas turcas, las amo. Bueno, aquí tenemos novelas turcas. Pasen la serie Ertugrul. Esa es buenísima. Vamos a ver si el jefe decide. Miren, a ver, hola, buenos abrazos.
Y si eres Andreina, la cosita preciosa y consentida, el ángel sin alas del programa, le provocas arritmias a muchos. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Y Zulisma dice, buenas tardes, Leonardo, excelente programa, no me lo pierdo todos los días, qué bella tu correa y tus zapatos. Una vueltita, Leo, ahorita le pongo a hacer la vueltita, te lo aseguro. Zulisma Morillo, desde la Guacharaca, Estado Falcón. Sigan escribiendo sus mensajes, que nos encanta leerlo. Vamos a escuchar ahora, pues como dijo Leo, una abreboca de lo que usted va a disfrutar en estas maravillosas cartas José Gregorio. Él es Diego Toledo, que hace el papel. Y esto es, ¿cómo se llama el tema? Noche de Paz. Noche de Paz, adelante. Más del show del mediodía, invitándolos a ustedes como siempre a que sintonicen nuestro programa también a través del streaming, por si no lo pueden ver en la pantalla de televisión. Allí estamos como teletuya.net/envivo y a que sigan escribiendo sus mensajes al 0412-912-2515 o 0424-218-6888. Vamos a leer mensajes que siguen llegando. Rafael dice, buenas tardes, Leonardo Villalobos, Dios te bendiga. Feliz día desde Molletones, Barquisimeto, Venezuela. Rafael Rodríguez, besos para ti, Rafa. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Me encanta la chaqueta de Simón, la camisa de Andreina y Leo. Está precioso, copiándose del profe. Ajá, con los colores de chaqueta y camisa, imagínense ustedes. Feliz y bendecida tarde. Saludos, Edgardo y Esteban. En fin, a todos. Y como que conoce a todo el canal. Bueno, sí, aquí todos somos una familia. Bertica que dice, feliz tarde, mis queridos Andreina y Leo. Me encanta lo diverso y entretenido de su programa. Éxitos y bendiciones. Gracias, Bertica. Un beso para ti. Nail dice, buenas tardes, mi bello Leonardo, para felicitar a mi jefe, el doctor Joseba Iriturburu. Lluvia de bendiciones de parte de su hijo Iñaki y su hermano y sobrinos desde aquí, desde Morón, Estado Carabobo. Besos y abrazos para todos ustedes. Gracias por escribir. Ahora es momento de caminar al centro porque ya está nuestro otro invitado especial. Aquí siempre tenemos lujos de invitado y él es Mota, que está acá con nosotros porque me encanta que viene a invitarnos a desconectarnos un poquito, aunque sea del teléfono. ¿Cómo estás?
Bienvenido al Show del Mediodía. Gracias, gracias. Súper excelente. Y bueno, contento de poder traer esta nueva propuesta musical titulada El Teléfono. Ya, este es tu tema número aproximadamente. No sé. Porque tuviste Pídeme, como... tuviste Fantasmas, te ha ido súper bien, pero ahora con El Teléfono, ¿y por qué? Como 11. Con esta locura, como 11 temas, imagínense, sí, ustedes. Puede ser. Con esta locura de, bueno, de la vida y el mundo 2.0, que todos somos unos dependientes y no decimos nada más nosotros los jóvenes, sino hasta los abuelitos ahora están, sí, conectados al WhatsApp, sí, al Instagram, saben todo de TikTok. Y que tú hagas este tema invitando a desconectarse un poco, bueno, tiene un sentido. Exactamente. Y tiene otro fondo. Exactamente. Bueno, en lo particular, yo siempre he sido una persona que, a pesar de que he vivido toda la etapa tecnológica de los celulares y los dispositivos móviles, he sido un poco despegado del teléfono cuando estoy entretenido o estoy visualizándome en el momento y en el espacio. O sea, me gusta experimentar, qué bueno, y poder expresarme mucho en el momento. A veces mi papá me llama y sucede que no le estoy prestando atención al teléfono porque estoy disfrutando el momento. Es rarísimo. Es raro. Alguien tan joven, pero sí como pasa. Tú que lo digas. Yo tengo como un contraste, sí, porque también yo trabajo a nivel de redes sociales. Entonces, tengo que estar en el teléfono, tengo que estar viendo también las tendencias. Y cuando no tienes que trabajar, dices, basta. Exactamente. No queremos el celular. Sí pasa. ¿Por qué quisiste hacer este tema? Normalmente yo siempre busco que las canciones tengan como que una interpretación, no directamente algo que me haya sucedido a mí, sino algo en común para que todos podamos conectar con la canción. Un tema que le haya pasado a algún amigo, algún familiar, alguna pareja. Pero El Teléfono sí fue algo personal. Tengo hace muchísimo tiempo con esta canción y yo creo que es uno de mis primeros temas que en realidad lo compongo con anticipación a saber que era algo personal. Porque me ha pasado con canciones que no era algo personal y después me identifiqué con la canción. Que es súper curioso, además. Sí, sí, llega a pasar. Porque eres tú el que escribe sí, tus canciones, sí, y darte cuenta. O sea, al principio dices, no, esto es para alguien. Exacto. O esto le pasó a tal. Y después que la escuchas o pasa el tiempo y dices, mira, esto tiene que ver conmigo. Sí pasa, sí pasa. Normalmente porque también yo vengo de una formación de academias de canto y entonces te enseñan a interpretar temas de otras personas. Entonces se me hizo como más sencillo poder expresarme al inicio mientras que aprendía a componer y ensayo y error, expresarme y cantar canciones de otras personas. Pero en estos momentos me siento apto como también para cantar mis propios temas y poderlos interpretar. Sin miedo al éxito, como dicen por allí. Además que te identificas. Y si te identificas tú, la idea es que cuando tú lo cantes, el público y quien lo escuche también se identifique. Háblanos de la producción, háblanos de todo este proceso y que ya tiene videoclip. Exactamente. La producción musical tiene la producción de Jesús Espinosa y de Larry Gamarra y el videoclip tiene la dirección de Jesús Fariña. Es un tema en el que también me adentré en la parte audiovisual. Ay, qué maravilla. Claro, estuve si ayudando. Trabajas con redes y estás ahí metido, ¿algo sabes de producción audiovisual? Claro, claro que sí. No, y más que todo fue como en el área de preproducción. Conseguir los vestuarios, estar pendiente de la coreografía también, porque también me estoy adentrando en este videoclip. Va totalmente arraigado a lo que es el tema como tal, donde es una rumba, en donde estamos vacilando prácticamente lo que es disfrutar el momento y dejando el teléfono de lado y exacto, mostrando mi show en vivo, que en este caso también no solamente estoy cantando, sino que también estoy bailando. ¡Qué maravilla! O sea, que también estás bailando. ¿Dónde pueden ver este videoclip? ¿Ya salió? Sí, está disponible en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube como Leo Mota. Me encanta porque además este es el último tema promocional que vas a hacer por el año, pero te vas a reinventar, a actualizar. Algo viene por allí en el 2024 que nos gustaría por lo menos que dieras unas señales por allí. Puede ser. Lo que pasa es que yo siempre me he visualizado como un artista muy versátil en los géneros musicales. He cantado ya merengue, tropical, salsa, he cantado urbano, he cantado reggaetón. Exactamente. Entonces dije, bueno, tengo que seguir esa línea. La canción anterior, Fantasma, con los chicos de Apay Timpe, fue como un choque de realidad de decirme, tienes que seguir haciendo este tipo de música. Okay. Entonces dije, ok, en el 2024 voy a sacar un tema pop rock con fusión, algunos sonidos disco. Me y encanta. Esa es la línea que a lo mejor voy a traer para el 2024. Me encanta ese género, pero por ahora vamos a disfrutar de Teléfono. Por claro favor, sí, con los bailarines que ya están listos. Acá está Mota para mostrarlos. Recuerda las cuentas en redes sociales y el canal de YouTube para que te vean. Claro que sí, me pueden seguir en mis redes sociales como @esleomota y por supuesto pueden conseguir todas las canciones en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube como Leo Mota. Me encanta, Leo Mota. Esto es Teléfono acá en el Show del Mediodía. Disfruten. Quiero saber un poco de ti, tú por allá y yo por aquí, toda la noche pegada ahí, déjame ver por un rato sin TikTok, corto sin TikTok, el mundo no se acabó, pon el cel en silencio y baila este ritmo.
suelta el teléfono. Que quiero bailar todita la noche. Descontrol bailando este reggaetón. Suelta el teléfono. Que quiero bailar todita la noche. Descontrol bailando este reggaetón. Ton, ton, ton. Que yo te invito a mi viaje. Pa' que te pongas salvaje. No te quiero ver respondiendo los mensajes. Así que baila este ritmo que traje. No quiero verte más con el celular. Tómate un trago pa' que olvide las penas. Solo una vez más déjate llevar. Que si te acerca la candela te quema. Suelta el teléfono. Que quiero bailar todita la noche. Así que muévete conmigo, dale, no le bajes. Que la adrenalina se apodere del voltaje. Con esto que te traje, baila hasta que se acabe el maquillaje. No quiero verte más con el celular. Toma tu trago pa' que olvide las penas. Solo una vez más déjate llevar. Que si te acerca la candela te quema. No quiero verte más con el celular. Toma tu trago pa' que olvide las penas. Solo una vez más déjate llevar. Que si te acerca la candela te quema. Un rato sin Facebook, un rato sin TikTok, el mundo no se acabó. Pon el cel en silencio y baila este ritmo. Te pido por favor, suelta el teléfono. Quiero bailar todita la noche. Control bailando este reggaetón. Suelta el teléfono. Que quiero bailar todita la noche. En el Teatro Nacional, dos únicas funciones de esta versión de las cartas a José Gregorio Hernández, navideñas. Rosmir nos trae una gaita que definitivamente evoca la nostalgia de esta época tan hermosa y que usted podrá disfrutar el próximo 12 en las cartas a José Gregorio Hernández. Adelante. Y se estremece la ciudad del sol amada cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Orgullosa se levanta y a su terruño le ofrece su corazón. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que parranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada, en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que parranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece de verdad que uno se queda así.
tan hermosa. Miren, vamos a leer más mensajes que nos siguen llegando. Hoy de verdad que la gente ha escrito bastante. Bueno, todos los días recibimos sus muestras de cariño. Vamos a ver qué nos tienen ahora. Marcos dice, saludos en sintonía total desde Judivana, Estado Falcón. Tiempo de lluvia y gaitas. Ya vienen las hallacas. Dios les siga bendiciendo. Excelente programa. Sí, yo también quiero hallacas. Ya vienen. Hola, siempre activa viendo el programa. Saludos desde Keyboard, Estado Lara. Abrazos y bendiciones. Un abrazo. Hasta allá, mi amor. Muy buenas tardes, André, Leo, Simón y todo el equipo que hace el show más importante de la TV. Feliz Navidad y felicitaciones a todos. También me fascinan las novelas turcas, pero hay una brasileña muy buena, como lo es Garota en Moto, que la dejaron a medias. Yo no sé qué pasó. Vamos a ver qué pasó por allí. Buenas tardes, amigos del mejor programa de los mediodías y de la familia venezolana. Saludos y bendiciones para la hermosa Andreina, mi paisano Leonardo y todo ese grandioso equipo desde mi Maracaibo. Y en víspera de la bajada de la chinita, Javier Hernández, Aleida y Adriani Hernández en Áticos por arriba. Áticos por arriba, se dice así. Ah, Áticos por arriba y Áticos por abajo. No sabe porque yo no soy del estado Zulia, no conozco la ciudad, pero bueno, saludos a Áticos por arriba. Un besito para todos los que están. Y a Áticos por abajo también. Ay, ya, por favor. Miren, vamos a seguir disfrutando de estas voces maravillosas en esta visita de nuestros invitados de las cartas de José Gregorio Hernández. Esto es Navidad Criolla y lo interpreta Sangelis. Adelante. San José, tras de tanto caminar, llegaron a Río Chico por el camino de Mamporá. Llegaron a Río Chico por el camino de Mamporá. Preguntando si había cama, decían que no ninguna, que tal vez más adelantico por Tacarigua de la Laguna, que tal vez más adelantico por Tacarigua de la Laguna. Andando poquito a poco, hasta orillitas del mar, sobre las palmas de coco se recostaron a descansar, sobre las palmas de coco se recostaron a descansar. La luna estaba blanquita, este lucero brillando, entrando por la rendija, rancho por rancho fue levantando, entrando por la rendija, rancho por rancho fue levantando. Y amaneció aquella cosa que brincaba de contento, porque el niñito Jesús nació esa noche en Barlovento. Porque el niñito Jesús nació esa noche en Barlovento. Porque el niñito Jesús nació esa noche en Barlovento. Y en la pandemia, pues lamentablemente. Pero es que tú. Sí. Tú sigues el chisme como si la gente estuviese enterada, sí, de lo que uno habla fuera. Porque de yo dejo ese detalle ahí y entonces la gente dice que qué pasaría en la pandemia, lamentablemente, y ahí sí se quedan con la idea. Bueno, como claro, desde, si yo te contara, Simón, si yo te contara, Simón. Uh-huh. Vamos a leer un mensaje, ¿les parece? Vamos a, sí, sigan escribiendo. Para felicitar a la niña trompetista Ana Roberta de parte de sus abuelos. Ay, qué bello. Qué buena, Roberta y su abuela Ana. Y felicidades a este prestigioso programa. Un beso a esos abuelos orgullosos. Además, ya sabemos por qué la niña se llama Ana Roberta. Miren, muy buenas tardes. Aparecí, es Oreli desde Artigas con mucha lluvia desde anoche. Saludos para Leonardo, Andreina, profesor Luis Peña, que está muy guapo hoy. Y Simón Villamizar, felicitaciones por seguir con tan buen programa. Gracias, Oreli. Un beso para ti. Ronelice, buenas tardes. Mis anfitriones, tengan buen provecho. Abrazo navideño. Mira, que la gente de verdad está metida en el papel modo Navidad. 2 de noviembre. Pero claro, modo pero Navidad. Lo que pasa es que tú eres roja izquierda con la Navidad, pero queremos las hallacas, queremos los bollos, queremos, ¿no? ¿Por qué me miras así? Porque ¿por tú dijiste que tú de aquí a que llegara diciembre tú me ibas a convencer de amar la Navidad. Y no, no ya te no, veo ya yo abandoné no ese. Pero ella no me veo haciendo el trabajo. Porque abandoné ese proyecto. No me llevaste a Maracaibo. Porque vi que era una causa perdida y abandoné ese proyecto. Yo quería amar la Navidad. Pero y tú eres no un Grinch. Está, ¿eres no, Grinch? Grinder. ¿Qué dijiste? Grinch. Ah, Grinch. Yo no sé qué tienes tú en la cabeza. No soy Grinch, solamente me da igual la Navidad. No es que. Hay no gente que es así. No es que la odie, sí, sí, pero me encantaría es amarla Grinch, como la ama Leonardo. Y él me dijo que me iba a ayudar. Y el chico no ha hecho nada. Te gordito.
Ayúdame con un perdón, pernil. Perdón, mira, yo, ese era uno de mis proyectos del año, pero yo abandoné por completo ese proyecto. Porque es una causa perdida. Si aquí hay un amor, aquí hay un sentimiento entre los dos que tú sabes que me puedes ayudar. Yo abandoné ese proyecto, mira. Estoy de acuerdo contigo, ese, olvídalo. No. Vamos. Vamos a hacer la cena. Ok, vamos a hacer la cena. Servimos ayacas, bollos. Ayaca o bollo, gallina. Pero las dos me vas a engordar. No, pero claro que sí. Unos ayacas, otros bollos, perniles, no, salada de gallina. Alguien que piense en una cena de Navidad para no engordar. Pero claro. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero ya es suficiente con la ayaca. No. Mira, en Maracaibo le ponemos una macarronada. Ay, una barraja, pero eso. ¿Por qué en Maracaibo el plato navideño le ponen pernil, mira, la ensalada, la hallaca, el pan de jamón y es como un pasticho, ¿no? Es como un pasticho, pero le dice macarronada. Te voy a decir una cosa. Nunca en mi vida me he comido una macarronada y nunca en mi vida. Es espectacular. Sí, tiene toda la ¿Y cara. El revuelto de pollo? ¿El revuelto de pollo? ¡Ay! Esta gente solo escucha la mitad del sonido. Mira, antes se utilizaba, a mí no me gusta con hueso. Hay gente que lo hace con hueso, hay gente que lo hace sin hueso. ¿Qué? Entonces se utilizaba el pollo, las presas de pollo picadas, se picaban y eso se le hacía un aliño muy particular que lleva mucha verdura, mucho pimentón, ajo, cebolla. Fuerte. Sí, y después a eso se le echa huevo y pan rallado. Y queda como un guiso fuerte. Y queda pesado. Pero es una cosa espectacular. ¿Cómo se llama? Revuelto de pollo. O sea, imagínate la proteína que tiene. Wow. Y eso se come con arroz blanco. Pero eso también se come en la Navidad. Lo puedes tener en Navidad. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos hambre, es el show del mediodía y nosotros estamos a punto de salir a comer. Ahora me provoco un revuelto de pollo. Sí, claro que sí. Mira, porque estamos al mediodía, pero vamos con las noticias. Un sancocho. Sancocho. Pero Dios mío, ustedes vienen de dónde. Mira, vamos con las noticias. Vamos a seguir con las noticias y, oye. Vamos a dar un parte acerca de cómo va el asunto con Matthew Perry. Oye, salió el primer análisis de la autopsia de Matthew Perry. Recordemos que son exámenes que se hacen. De hecho, esta mañana vi un reporte que decía, oye, ¿cuándo entregan el cuerpo? Porque se planea que en algún momento, no este fin de semana, sino el próximo, se reúnan a todos los amigos y a toda la familia del actor estadounidense que falleció el sábado pasado a la edad de 54 años y cuyo cuerpo fue hallado sin vida, por supuesto, allí en un jacuzzi. ¿Qué es lo último que se sabe? Se hicieron los primeros análisis de autopsia, ya salieron y quedó demostrado que no hay ni fentanilo ni metanfetaminas en su cuerpo. Es decir, que un primer reporte dice que, oye, que no hay drogas. Sin embargo, se están haciendo otro tipo de análisis para buscar. Están buscando todo tipo de sustancias. Recordemos que Matthew Perry tenía sino varias adicciones y eso es lo que se supone que deberían estar investigando porque hay gente que dice que pudo haber tenido como una suerte de colapso. Entonces, incluso estaba leyendo que están haciendo pruebas al jacuzzi, tomándole temperaturas, haciendo distintas pruebas, a ver qué fue lo que pudo pasar. También se corrió la noticia de que se está haciendo como una suerte de seguimiento en las últimas 24 horas y se descubrió que 24 horas antes se reunió con una chica que nadie parecía conocer y resulta que, bueno, se reunió con una chica, fueron al local, descubrieron fotografías y las publicaron y la chica tuvo que salir a rendir declaraciones. Dijo, sí, yo me reuní con él. Y lo importante de estas declaraciones es que ella misma dijo, oye, yo me encontré, era una periodista que quería, que quería una entrevista con él y me encontré las declaraciones, me encontré con un tipo con muchas ganas de vivir, que tenía proyectos que nunca salieron a la luz pública y no se sabe si van a salir a la luz pública, pero tenía nuevos proyectos. Wow. Y para ella es muy raro que dice, oye, para mí es muy raro que se puede hablar de que el actor se quitó la vida. Dice, oye, no es congruente una cosa con la otra. Además, como una persona que yo vi llena de vida. 24 horas antes, exacto. Es interesante. ¿Qué dice George Harris a todo esto? George Harrison, yo me refería a George Harrison, me faltó no, George. No, el Harrison. No, pero ¿sabes qué? Yo dije George Harrison. No me enredes. Vamos a hablar, pasamos de noticias y vamos a hablar acerca de una reunión. Imagínense, ¿qué pueden hacer juntos? Mimi Lazo, Luis Fernández, Boris Izaguirre y Patricia Velázquez. Beber vino y hablar. Me falta uno, Carolina Herrera.
Ajá, ¿qué tienen en común? Pasarla bien. Oye, tienen en común a Patricia Velázquez, que es la encargada de la Fundación Guayutayá. Y estamos viendo algunas de las fotografías de una reunión que se llevó a cabo esta semana y donde, oye... Qué bella es Patricia. Patricia Velázquez tiene desde hace muchísimo tiempo una fundación en la que se pero encarga... Pero esa fundación Guayutayá, ¿no? Guayutayá, está allá, precisamente. Allá, aquí no está eso allá. Fue... claro, se reunieron en Estados Unidos y, oye, es una reunión donde asistió Wes Gordon, además... Wes Gordon es la persona que se encarga ahora precisamente de las colecciones de Carolina Herrera. Carolina Herrera entregó, no es que entregó, sino que, sí, bueno, digamos, es una manera de decirlo, le entregó la firma a Wes Gordon, que es el encargado de bocetear, de hacer los nuevos diseños, y formó parte de esta, que es Guayutayá, es una fundación que recauda dinero para... colaborar con el mundo de distintas etnias, en este caso de los guayú, y que ha estado liderada por Patricia Velázquez. ¿Qué es guayú? ¿Qué es guayú? Sí. Exactamente. Y desde que trabaja, desde que comenzó a hacer películas en Hollywood, desde que hizo La Momia, bueno, porque además alcanzó como un estatus grandísimo en Hollywood, entonces ha involucrado. ¿Quiénes más estuvieron allí? Por ejemplo, estuvo Sting. Y por cierto que se reunió con uno de los chicos, con Jorge Glenn, uno de los chicos de ese cuatro trío. Y parece que Jorge Glenn, además, Jorge Glenn tiene algo que lleva el cuatro todo el tiempo. A todos lados. A todos lados. Y dejó loco a Sting, que se le acercó y le pidió, le dijo, oye, pues, y le presentó el cuatro, por supuesto que ya lo conocía, pero, oye, hizo una interpretación y dijo, ¿saben qué? Sting, estoy hablando del ex integrante de la agrupación de Police, el cantante británico, y quedó, dicen que quedó fascinado. Entonces, eso es lo que tienen en común, se reunieron esta semana. Oye, pero chévere, ¿no? Buen encuentro, por una bonita causa. Claro, hasta Boris Izaguirre estuvo allí. Pasamos esta noticia y vamos a hablar inmediatamente acerca de Gaby Espino, quien dio declaraciones. Oye, Gaby Espino es una chica que no suele dar declaraciones. Uno la ve que tiene ese acercamiento del público a través de las redes sociales y dijo que venía, que oye, que regresa por todo lo alto y que va a regresar, pero va a regresar a Netflix. Dice que estuvo 7 meses viviendo, bueno, entre ir y venir en México. No quiere dar ningunos detalles acerca, pero dice que tiene una serie y que va a ser una serie que va a dar muchísimo de qué hablar. Una serie de aproximadamente 10, 12 capítulos en los que ella tiene un papel muy importante. Lanzó hoy una ropa, una línea de ropa deportiva, sí, ¿no? Sí, la acaba de dar a conocer. Quiero que sepan algo, está ahora más bella que nunca. Más bella que nunca, es impresionante. Más Gaby Espino, bella que sí. nunca. Mucha Oye, gente la critica, mamá, que está súper delgada, pero ella se ve espectacular, hermosa, no, así hermosa, como está. Sí, hermosísima. Claro que sí. Y aprovechó porque, bueno, ella tiene varios negocios. A Gaby Espino, la gente dice, oye, pero ¿cómo se mantiene? Porque tiene negocios. Un spa, con, creo. Tiene un spa, tiene línea de Está por venir, por cierto. Yo hablé con ella hace como 3 meses. ¿Ah, sí? Y estaba en eso de la... Conversamos y estaba en eso de México. Me dijo, estoy agotada. Pero después que salga de esto, que me vuelvo a instalar en Miami, quiero... ¿Venir quiero a ver? Sí. Ah, pero qué bueno. Maravilloso. Ahora, pero tiene tiempo que no viene, ¿no? Tiene tiempo que no viene. Y obviamente las series no se van a estrenar este año. Dijo, les va a encantar porque son 2 series. Solamente habló de un poco de una. Bueno, la va a presentar. Cuando la presente, daremos los detalles aquí. Oye, pero no sabía que venía a Venezuela. Sí, tiene esa intención. Inquietud. Sí, además, yo la conozco hace... No quiero decir, cuando hizo su primera serie, que fue A Todo Corazón, eso fue exactamente hace 23 años. Mira, y hablando de conciertos, ¿por qué estoy hablando de conciertos? Porque en el segmento anterior estábamos hablando de conciertos. ¿Cómo es la cosa? No. Ya va, no sé. Es que no hay tan estaba sacando cuenta de A Todo Corazón, tiene 23 sacando, años. Claro, mira, oye, el próximo concierto es Jerry Rivera y ¿quién? Es la cosa. Elvis Crespo. Elvis Crespo es el próximo concierto. Va a ser ¿Viene en avión? Viene en avión. ¡Qué peligro! ¡Qué malo! No lo pierdan, no lo pierdan de vista. No lo dejen que se siente así. Exacto. Mira, no, pero se dieron a conocer algunos detalles. Vienen taconados, no sé si vienen taconados, pero oye, es bueno. Es buenísimo. Jerry Rivera repite precisamente allí donde se presentó el año pasado, en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Pero lo que se anunció, oye, se anunciaron detalles, aquí los tengo, se anunciaron detalles, porque ahí va a estar Omar Enrique. Parece que va a ser un concierto desde muy temprano donde van a estar. ¿Qué día es va eso? A haber un DJ, ya te voy a comentar.
Omar Enrique, Omar Aseo, la agrupación Los Sobrados. Eso va a ser el día 17 allí en la... Pero, oye, Los Sobrados. Ah, el mismo día del Mis Tierra. El mismo día del Mis Tierra. El mismo día del Mis Tierra en el Poliedro. El Poliedro. En el centro social comercial. Ah, fíjate. Jerry Rivera y Elvis Crespo. Es la cosa. Oye, pero lo que me llama la atención es eso va a ser una jornada intensa, va a ser, porque hay presentaciones de dos DJ y luego entonces se sube aquí. Ajá. Eso es, eso que estamos viendo. Wow, qué look. Eso, con sus botas. Eso pero no, tú tienes la máquina de guerra. ¿Cómo es la cosa? No entendí nada. Es la cosa. Es la cosa. Que él en su última presentación, creo que fue República Dominicana, salió entaconado. Claro, ¿no estás viendo el video en el que sale con sus tacones, sus grandes botas? Ajá. Pero... Ajá, ¿qué, Simón? No. Te tomaste la pastilla hoy. ¿Qué otra información? Creo que tienes hambre, Simón. ¿Qué otra información tenemos por allí? No, nada. La macarronada es la que provoca. No, yo siempre tengo chisme. Suelta el cuento. Es el momento. De hecho, aquí estoy... ¿Ah, el mío? No, no puedo. No, ese no. De hecho, yo aquí estoy chismeando. No, mira, yo y sí tenemos tengo, que hablar, yo sí por algo. Supuesto. Ahora vale. Sí tienen los no, dos. No, yo sí tengo algo. Lo que pasa es que te acuerdas que nosotros habíamos comentado aquí que viene y esto... Hay una noticia. Yo no sé cómo Simón no la ha dicho. ¿Cuál? Hoy. Que atraparon al Pollo Brito. ¿Atraparon al Pollo Brito? ¿Se casó? Sí. No, se pero, casó. Pero se casó ayer. Pero él no está casado. Sí, no. El Pollo casado. No, pero con mira, esta nueva, Mira, al Pollo lo casaron una sola vez, hicieron un sancocho y ahora su nueva pareja maracucha, que es su manager además, lo casó. La chica de ojos claros. Bueno, se agarraron a Sierra, Lo casaron ayer. Yo hablé ayer con él. ¿Ah, sí? Ayer estábamos escribiendo porque estrenó un tema ayer. Uh-huh. Y ayer mismo se casó. Okay. Se casó por el civil. Mira, qué lindo. Mira, pero qué bueno. Oye, pero me tuviaste. Yo no sabía que se había contraído matrimonio. Oye, pero chévere porque alguien le agarró el lazo, ¿no? Finalmente. Nah, eso no agarra el lazo, nada. No, absolutamente. Aquí no, pero es verdad. Pollo, pero, no, yo sé, o sea, pero... No, mira, pero yo sí, antes de despedirnos... No hay manera de que mira, se quiera, antes de despedirnos, yo traje aquí la noticia de Limp Bizkit. Y es impresionante porque en las redes sociales... La gente me pregunta casi que todos los días, por fin viene Limp Bizkit, no, si viene Limp Bizkit o no. Oye, ¿qué es lo que sucede? Lo más, aquí puede venir es Limp Bizkit. Limp Bizkit, la agrupación estadounidense. Oye, no, pero Limp Bizkit tiene, es impresionante el grupo de seguidores que tiene Limp Bizkit. Yo lo que les voy a decir es lo siguiente. En cualquier momento, se supone que ayer iban a hacer un anuncio de artistas internacionales. Recuerden que estamos a las puertas del festival este. Art, Tattoo and Music, que va a ser en La Carlota. ¿Qué se dijo? Se tiene la figura principal de uno de los días, que va a ser Residente, el ex integrante de la agrupación Calle 13. Falta, ¿qué es lo que vamos a ver el segundo día? Que es el 17. Que, por cierto, va a ser, acuérdate que eso va a... Por otro lado, se está desarrollando el Cusica Fest, donde va a estar Toquilla, donde van a estar todos los que hemos nombrado. Los mesoneros, en fin, van a estar todos esos. ¿Qué es lo que sucede? Que supuestamente Limp Bizkit iba a estar, y bueno, las negociaciones han estado duras, a que no lo saben por qué, precisamente por Karol G, porque la misma gente que está organizando Karol G es la misma gente que está detrás del evento de La Carlota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que... No alcanzan los cobres. No, si alcanzan los cobres. O ponemos otra fecha a Karol G o traemos a Limp Bizkit. No. Dile que si no consiguen... Eso no es... Le podemos mandar a Limp Bizkit que vaya y cante allá. No, pues. ¿Sabes lo que pasa? Que Karol G pidió tanto dinero, que la gente, bueno, eso se riega. Y dijeron, oye, pero nosotros queremos tanto. Entonces, claro, la negociación... Está allí. Después te bloquean. Aquí me está diciendo Vicente que si yo lo estoy nombrando, ¿para qué me inviten? No, si no me invitan, no me invitan, no me importa. Pero además, si no, compro una entrada de $30. ¡Se acabaron! No, bueno, pero eso se consigue. La macarronada, ¿cómo es que? La macarronada. Nos vamos con la macarronada. Quiero vamos a comerla de inmediato. Mañana y revoltillo de pollo. Queremos macarronada.